Ahora sí. Ahora debieran tener sonido todos. Para los que se están conectando recién, aún no hemos comenzado. Estábamos en una introducción. Voy a empezar tal vez introduciendo un poco de historia respecto a las velas japonesas. Bastante, no muy largo tampoco. La idea es tomar atención respecto a las velas japonesas, no tanto la historia. Y cómo se pueden ir leyendo. No voy a entrar en detalles ni en patrones complejos que en verdad no tienen una utilidad real, sino los patrones más conocidos y vayan viendo cómo se van creando. De esa manera van a poder leerlo según el instrumento que ustedes están operando. Así que, un poco de introducción, mi nombre es José Chaff. En estos minutos soy ejecutivo de inversiones senior y me he desempeñado como advisor y como sales coach. Soy ingeniero comercial de la Universidad Central. Trabajo hace 2 años, 7 meses en Forex Chile. Y como todos, también operador de trading, fondos personales. Hay una breve reseña, tengo algunos cursos de inversión y de negociación. Y desde luego cursos de velas japonesas. Parece que están todos con sonidos, están todos confirmados. Así que voy a introducir, voy a esperar que algunos se vayan conectando. Voy a hacer un resumen breve respecto a un poco de historia de las velas japonesas y lo que hay detrás del análisis japonés más que nada. Entonces, como pueden algunos leer, los japoneses fueron los primeros en usar análisis técnico en el primer mercado del futuro del mundo, que es el mercado del arroz. Eso fue más o menos en el siglo XVIII. Ahora, un comerciante de arroz, que se llamaba Homma, descubrió que los mercados estaban fuertemente influenciados por las emociones. ¿A qué se refiere esto? Cuando estaba este mercado de arroz, cuando empezó a aparecer, en esos minutos muchos comerciantes se trasladaron a una de las provincias más importantes de Japón, que hoy sería Tokio, y empezaron a hacer compras. Como estos comerciantes de arroz vivían en un solo lugar, en una sola ciudad, comenzaron a comprar bienes para intentar demostrar que tenían más capital que sus vecinos o que los otros comerciantes. Por lo tanto, Homa se dio cuenta que el mercado del arroz empezó a ser influenciado por intentar estos comerciantes empezar a intentar a demostrar que tenían más dinero o capital de lo que realmente tenían. ¿Cómo empezaron a hacerlo los comerciantes? Empezaron a hacer contratos de arroz, de venta, de arroz que aún no producían. Y como aún no lo producían, lo que realmente estaban haciendo es lo que hoy día conocemos como contratos de futuro. Y ese contrato de futuros que los comerciantes empezaron a realizar, lo hacían por el hecho de querer comprar bienes para demostrar que tenían más capital que sus vecinos o que sus vecinos colindantes. Así aparece el contrato, los primeros contratos de arroz, y aparece lo que es la psicología detrás del análisis técnico. Y eso es lo que se refuerza mucho en el análisis japonés y en el análisis de velas japonesas. Y este comerciante llamado Homa se dio cuenta de que está influenciado por emociones, que no está influenciado por algo tan fundamental. Ahora la idea tampoco es armar una guerra, una batalla respecto a si los fundamentales o el técnico uno es mejor que otro, sino el fundamental te dice hacia dónde va el mercado y el técnico te dice a dónde se detiene o hasta dónde va a continuar. Ahí los favoritismos de cada uno de largo o de corto plazo depende de cada persona si tiene tiempo o no tiene tiempo para ver técnico fundamental. Lo que vamos a estudiar ahora es lo que está detrás de las velas japonesas. Así aparecen las primeras velas, ya que este comerciante empezó a notar estos precios, influenciado emocionalmente, en una libreta, y aparecieron este tipo de figuras o de velas que hoy las conocemos. Desde luego en ese tiempo no eran como las vemos hoy día. Aparecieron, están todos ya conectados. Este tipo de información se traspasa a Occidente, a Estados Unidos precisamente, por Steve Nisson, que tiene de hecho varios libros de velas japonesas. Y ahí aparece también el estudio de velas en Estados Unidos, y se demuestra también que en Japón es mucho más antiguo este tipo de análisis. Entonces, continuando, vamos a empezar primero con la construcción de una vela. Antes de empezar, vamos a dar algunos datos respecto al mapa de velas o las velas, para atender a nivel macro de qué vamos a hablar o qué vamos a hacer. Por lo tanto, tenéis que ver primero el gráfico como si fuera un mapa. Por lo tanto, mientras más información nos proporcione, más posibilidades tendremos de llegar a nuestro destino.
sanos y salvos, haciendo una analogía respecto a la información que te entrega el gráfico. Los gráficos de velas van a revelar un mapa del mercado más detallado y preciso que los gráficos de barras. Los gráficos de velas representan más históricamente la situación de oferta y demanda, mostrando quién va ganando en la batalla de entre los alcistas y los bajistas, algo que los de barra, los de línea no hacen. Por lo tanto, los de velas, al igual que los de barra, los de velas muestran la tendencia que hay en el mercado, pero los de velas añaden la fuerza que hay detrás de este movimiento. Es un dato importante, la fuerza que está detrás de este movimiento no tengo que poner un indicador de fuerza, simplemente lo veo observando la vela, que ya lo vamos a ver. Las técnicas del gráfico de barra pueden tardar semanas en mostrar una señal de cambio de tendencia. En cambio, los de vela dan pistas de cambio de tendencia inminente en la misma sesión. Acá hay algo importante, los gráficos de velas japonesas te entregan una señal de cambio de tendencia. La gran mayoría o los primeros estudios de velas japonesas se centraban en encontrar el cambio de la tendencia. Por lo tanto, gran parte de los patrones más conocidos y asertivos que existen se enfocan en hacer cambios de tendencia, y en esos patrones son los que voy a mostrar. En parte los más antiguos y los más sólidos, que son los más básicos. Existen patrones muy complicados, pero hay que estudiar el mercado o entender bien cómo se construye la vela para saber si esos patrones complejos son o no realmente asertivos en en esa sesión o en ese instrumento. Por ahí va a depender de cómo ustedes vayan manejando vayan manejando su trading o sus operaciones financieras. Por lo tanto, aquí hay un dato importante que tenemos que sacar. Para ver bien un análisis de velas japonesas, primero tiene que haber una tendencia marcada. Eso anótelo en rojo, tiene que haber una tendencia marcada. Si no hay una tendencia marcada, son simples datos lineales o datos que no son relevantes para encontrar el cambio de tendencia. Tiene que haber una tendencia marcada para saber si esa tendencia va a cambiar. Y ese cambio te lo va a entregar la vela japonesa y después vamos a ver cómo se ven confirmaciones. Los gráficos de vela se dibujan utilizando los mismos datos que los de barras. Se utiliza con el máximo, la apertura, el cierre y el mínimo. Por lo tanto, al usar gráficos de velas, te proporciona la misma utilidad que los de barra, pero van a tener una visión más penetrante por la información de fuerza, por la información pictórica y la información de cambio de tendencia que te entregan las velas japonesas. Entonces, si vamos a la pantalla del computador y vemos la construcción de una vela, nos damos cuenta que el primer paso es conocer cómo se construye una línea básica. Ahí lo que están viendo en la pantalla es algo que se denomina cuerpo. Los nombres de las velas, de los gráficos, tienen varios nombres, depende de la literatura de cómo lo están leyendo. Pero yo los figuro y los nombres voy a usar los que más se repiten. No voy a andar en nombres si es importante o no importante el nombre de la figura de la vela. Pero sí voy a enfocarme en tipo de gráficos en blanco y negro, porque son los gráficos que se muestran en la literatura. Ustedes elijan sus colores respecto a qué tipo de velas quieren ver. Pero la línea o cuerpo blanco que están viendo ahora es una vela alcista. Eso lo vamos a usar como vela alcista. Por lo general se llama cuerpo blanco o hueco. Consiste en una sección rectangular de dos líneas encima y una debajo de la sección rectangular. Esas son las líneas que se van a sumar ahora. Perdón, el cuerpo alcista bajista, cuerpo real, compuesto por la abertura, en el caso de la línea alcista, y la apertura de la línea bajista va a estar arriba del precio de cierre, en el caso de la vela alcista va a estar arriba y de la vela bajista va a estar debajo. Apertura y cierre, diario, cada 1 minuto, 5 minutos. Así se genera el cuerpo. Si ustedes ven el gráfico, a veces estos cuerpos van subiendo y agrandando, se van expandiendo, porque están en línea. Por lo tanto, el cierre se va moviendo. Y una misma vela que es alcista, en 1 minuto puede aparecer siendo bajista. Y segundo, las sesiones que los vayan viendo, van viendo qué tipo de gráficos van quedando. De vela, perdón, van quedando. En la gran mayoría, no en todos, aparecen otro tipo de figuras que son estas. Que son los máximos y los mínimos, que se les llama la sombra superior o sombra inferior. Cuando el cuerpo es negro, ya dijimos que, esto no lo he dicho, se ve que está lleno. Muestra que el cierre de la sesión fue más bajo que la apertura. Y si el cuerpo es blanco, esto es vacío. Significa que el cierre
fue más alto que la apertura. Las finas líneas situadas encima y debajo son lo que son los cuerpos, las sombras. Representan el precio extremos, el máximo y el mínimo de la sesión que yo estoy mirando la vela. La sombra encima, en la sombra superior y debajo inferior. Los gráficos se pueden usar en todo espectro del mercado. Estos gráficos diarios, semanales, intradía, en un gráfico diario de precios. Por ejemplo, en un gráfico diario, los precios máximo, apertura, cierre y mínimo de esa sesión. Fuera diario o dentro de 5 minutos o 1 minuto. En un gráfico semanal, por ejemplo, la vela estaría formada por la apertura del día lunes, el máximo y el mínimo que van a ver en esa semana, y el precio de cierre va a ser el precio de cierre del viernes. Ahí hay un gráfico de una vela semanal. El gráfico entre días son los mismos datos, pero que aparecen dentro del día, y si fuera de una hora, los mismos datos, pero que se cierran en una hora. Aquí vamos a hablar de los cuerpos y sombras. Hasta ahora vimos cómo se crea una vela. Ahora vamos a ver patrones, tipos de velas, para que vayan empezando a leer el mercado respecto a los patrones que se van viendo. Ahora, los patrones son patrones generales. Para ver que estos patrones o estas figuras tienen una relevancia en el instrumento, tienen que estudiar el instrumento en sí, porque cada instrumento también tiene patrones para entender, por ejemplo, cuándo es una vela, una peonza, o una vela que no tiene mayor relevancia, en un patrón de un instrumento como el oro, por ejemplo, donde casi todas las velas son de cuerpo largo, hay muchas velas con sombra superior e inferior, pero ¿cuáles son las velas normales? Porque ese tipo de velas son velas normales en el oro. O sea, la mayoría de las velas del oro, donde se cumplen muchos patrones de vela japonesa, hay que estudiarlo bien para saber cuándo hay un patrón que sí es realmente importante y cuándo es simplemente una figura que genera un mercado que no tiene relevancia. Por lo tanto, es importante elegir bien sus instrumentos para poder verlos bien según cómo se vayan moviendo las velas de ese instrumento. Ahora, esto es algo general, casi todos los ejemplos están sacados del oro por lo demás. Así que vamos a ver lo que es el cuerpo y la sombra. Primero, no se debiera usar una sola vela para realizar una operación. El tamaño y el cuerpo, así como la longitud de sus sombras, pueden proporcionar gran cantidad de información. Observando el cuerpo y las sombras de una vela, se obtiene una idea de la situación de oferta y demanda. Una vela tiene significado por sí misma. Una de las primeras claves de la vitalidad del mercado es el tamaño y el color del cuerpo. Se pueden agrupar en tres tipos, que son las velas de cuerpo largo, las de cuerpo pequeño y las velas sin cuerpo, que son las que estamos viendo en el gráfico. Primero vamos a estudiar las velas de cuerpo largo. Entonces, estas velas nos van a mostrar son lo que se denomina la vela blanca. Entonces, vamos a hablar de la primera. Si se fijan, acá tengo dos tipos, negra y blanca. Vamos a hablar primero de la gran vela blanca. Entonces, ¿cómo la denomino gran vela blanca? Primero, esta vela abre al mínimo de la sesión o cerca de esta y cierra al máximo de la sesión o cerca de este. De esa manera, tengo una vela con un cuerpo muy largo y con unas sombras muy pequeñas, o algunas de hecho no tienen sombras. Los operadores japoneses creen que para que una vela blanca y larga tenga significado, el cuerpo debe ser a lo menos 3 veces más largo que el cuerpo de la vela anterior. Una vela blanca no es suficiente para predecir un giro inminente, sin embargo, puede ser la clave de que la tendencia está cambiando. Entonces, si vemos una vela blanca en un gráfico, primero tiene que haber una tendencia bajista para que esta vela sea importante. Entonces, aquí hay el primer patrón. Vela blanca, primero tiene que ser 3 veces el tamaño de una vela anterior, o a veces son 2 veces, o 3 o 4, pero ¿cómo definirlo? Si conozco las velas normales de ese instrumento, puedo saber cuando hay una vela que es extraordinariamente grande y distinta a las velas anteriores. Por lo tanto, cuando hay una vela blanca en un nivel bajo de precio, hay una tendencia marcada. Me está diciendo que hay una señal de cambio de tendencia. Cuando hay un cambio de tendencia, porque hay una tendencia bajista, aparece una gran vela blanca y empieza a dispararse precios de compra. Habían vendedores, llega un precio X y comienzan muchos compradores a meterse al mercado. Hay una señal gráfica que te lo confirma: el cuerpo, un nivel muy pequeño o nulo,
de sombra y la vela se cierra. Hay que esperar que se cierre la sesión para que se cierre la vela y aparece una señal de cambio de tendencia. Es una señal, no es un cambio de tendencia. Cuando hay una confirmación, o qué debiéramos esperar, esto también depende del nivel de riesgo que tenga cada uno. Pero la idea es asumir el menor riesgo posible y proteger al máximo el capital. Por lo tanto, se cierra la sesión, aparece la próxima vela y esa vela debe cerrar encima del precio de cierre de la gran vela blanca. Si se cierra encima, tiene una confirmación. Si lo están viendo de manera diaria, se cierra la vela, gran vela blanca diaria, esperan el próximo día, que cierre el próximo día y ahí se confirma si hay un cambio de tendencia y ahí pueden hacer otra operación. Ahí debería ser lo correcto. Si lo están viendo intradía, lo hacen intradía, pero básicamente es lo mismo. Si es semanal o mensual, también. Ahí hay una forma de utilizar la gran vela blanca. Otra forma es que la vela blanca te confirma un soporte. Si va llegando a un nivel bajo de precio y llega a un precio X y se dispara, es porque todos los operadores, o gran mayoría o parte de los operadores, están esperando ese precio para hacer compras o defienden que ese precio es un soporte importante, por lo tanto desde ahí tienen que comprar. ¿Y eso qué hace? Que se genere una gran vela blanca. Por eso te confirma un soporte. El soporte, bueno, no vamos a entrar en cómo se crean los soportes, pero pueden ser precio histórico, clip cero, medias móviles. Hay mil formas de ver un soporte, pero si quieren confirmarlo, una gran vela blanca te confirma la existencia de ese soporte. Ahora, también se puede usar la gran línea blanca para confirmar el rompimiento de una resistencia. Un precio que al alza no rompe o no logra que el precio pueda sobrepasarlo. Entonces, cuando sé que no es un rompimiento falso, cuando aparece una gran vela blanca y cierra sobre el precio de resistencia. Y si es una gran vela blanca, hay una confirmación del rompimiento de ese precio. Y además, la próxima vela que aparece después de la sesión del cierre de la vela blanca, abre por encima del precio de resistencia y cierra encima del precio de resistencia, quiere decir que se confirmó el rompimiento. Por lo tanto, también se usa para este tipo de confirmaciones. Como ves que se usa, en verdad, algunos lo esperan, no siempre van a aparecer, porque puede ser un rompimiento falso, pero si aparece, se confirma, hay una confirmación y sí hay un rompimiento de resistencia. También la vela blanca como soporte. ¿A qué se refiere esto? Cuando aparece una gran vela blanca en un nivel bajo de precio, gran vela blanca, por lo general nosotros esperamos el rebote técnico. Si empieza a caer, esperamos que puede ser o predecimos que puede haber un rebote técnico o puede la bajada continua de la vela blanca es solamente un rebote. También puede aparecer. Por lo tanto, las confirmaciones a veces de rompimiento o de que una gran vela blanca de cambio de tendencia espera la próxima vela que cierre por sobre es una buena confirmación. Pero si no aparece es porque puede haber un rebote. Y ese rebote por lo general es hasta la mitad de la vela blanca, hasta la mitad del cuerpo de la vela blanca. Lo van a encontrar en muchas partes, siempre hay rompimientos aparecen velas blancas, empieza un rebote técnico y ese rebote es simplemente hasta la mitad de la vela blanca. Entonces hasta aquí pueden usar la vela o te está entregando ya mucha información. Entonces ahí van viendo si los rebotes en algunos instrumentos es hasta el 50, hasta el 60, hasta el 40 o instrumentos no tienen rebote. Por eso va a depender del estudio que ustedes hagan de el instrumento que van a operar. Pero cada instrumento tiene comportamiento y patrones distintos. Estos patrones son los patrones básicos que en promedio más veces se repiten. En cualquier sección funcionan, pero si empiezan a funcionar en sesiones de más largo plazo, son patrones más firmes. No son ni mejores ni peores porque va a depender de tu forma de invertir. Pero son patrones más firmes y tienen más plazo. Si de sesiones de 4 horas, de 1 hora, son patrones más firmes, pero también la inversión tiene que ser más firme, porque el apalancamiento te va a perjudicar si estás invirtiendo muy fuerte con un patrón alto. Ahí obviamente un análisis erróneo de ver un patrón en 4 horas y operar cada 15 minutos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, si cambio lo mismo o hago lo mismo con la gran vela blanca, es exactamente lo mismo, se van a cumplir los mismos patrones. Es para confirmar resistencia, es para ver cambios de tendencia, te va a confirmar cambios de soporte y la mitad de la vela negra se va a transformar en una resistencia o en el rebote. Por lo tanto, en el gráfico pueden verse todas las situaciones. Yo no sé si ven el mouse,
Pero arriba primero cambio de tendencia. Aquí tiene que haber una tendencia marcada. Hay una tendencia marcada, cambio de tendencia, confirma el soporte. Aquí confirma resistencia. Se va en la gran vela negra. Y rompe soporte. En el otro caso la vela blanca rompía resistencia. Aquí es todo por invertido. Hasta aquí la gran vela negra y gran vela blanca. Otra vela importante que vimos en la primera parte, que ya vamos a cambiar de las grandes velas, son las velas que más aparecen en el mercado, que son las que se denominan peonzas o velas de cuerpo pequeño. Al igual que la gran vela blanca y negra, se denominan alcistas, las negras bajistas, donde dominan los bajistas, pero lo que pasa con los cuerpos pequeños y no grandes, ¿qué pasa con esto? ¿Qué nos dice? Nos dice que los alcistas y los bajistas están en pugna. Y que hay un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda. Estas velas nos dicen que no hay ni fuerza ni para subir ni para bajar. Probablemente estas velas aparecen en situaciones de espera, cuando no hay noticia, o cuando el mercado no logra resolverse hacia una tendencia marcada. Por lo general estas velas aparecen en las tendencias laterales. Son estas velas que parecen aburridas, que no ocurre nada, pero lo que está ocurriendo es exactamente la información que te está dando. No está ocurriendo nada, no es para operar. Algunos sí la operan con soporte y resistencia en caso de que formen figuras. Por lo general estas velas forman figuras como banderas de ángulos, están en los banderines, en los rebotes técnicos, en esperas, pausas, antes de noticias, no en la noticia. En la noticia puede aparecer una vela con sombra superior e inferior o una gran vela negra o blanca, pero antes de la noticia aparece el tipo de velas, que cada vez se hacen más chicas. Son de pausa, de espera. Ahora también algunas, o esas esperas son importantes para saber si es el momento de salir, de esperar, o de poner un stop loss o un take profit o de moverlos. Hay peonzas con sombra superior, inferior, larga y corta, pero esas las vamos a ver después. Lo que se define una peonza es un cuerpo pequeño. Puede ser una señal de que el mercado está perdiendo un impulso, en especial cuando está alcanzando un nuevo máximo. Me parece que hay un gráfico de esto. Hay una tendencia y empiezan a aparecer este tipo de velas pequeñas. Alcanzó un máximo, el mercado no ha resolvido si todavía sigue subiendo o comienza a caer. Lo que corren con banderines, cuña o pequeños triángulos. Esa es una peonza. No es muy complejo, pero existen y es importante identificar cuando un gráfico te está mostrando peonza y no te está mostrando velas grandes, chicas o son las velas que más se repiten. Pero tienen cuerpos complejos y mucha sombra, algunas con poca sombra, por lo tanto es difícil identificarlas. Pero hay que saber bien, si estudian bien un instrumento, cuándo son peonzas o son velas de espera, que no te están dando gran información. No gran información para operar, pero gran información para no hacer algo o hacer algo. Otra vela importante son las que no tienen cuerpo, que es lo que se denomina doji. Esta no tiene cuerpo o lo tiene muy muy pequeño y en lo general tiene una línea horizontal. Esto es una forma de apertura o de cierre de la sesión, son iguales o casi iguales. Cuando el precio de cierre y apertura son casi los mismos. Puede que no haya habido mucho movimiento o hubo mucho movimiento y se resolvió cerrar al mismo precio que abrió. Un doji no es una señal de compra o de venta por sí sola. Un doji es un cruce entre los compradores y vendedores. Más que una señal de giro, es considerado una pausa transitoria, considerando que esto debieras esperar una o dos velas. Si hay un doji en una subida y sigue subiendo, es confirmación de que el mercado es alcista, ya que el mercado se ha resuelto. ¿A qué se refiere con esto? Que si hay una línea de tendencia alcista, aparece un doji, uno espera, o por lo general uno piensa que esto debiera empezar a cambiar de tendencia. Hay señales muy fuertes en los doji, de hecho se usan bastante cuando aparecen, por lo general sí se hacen muchas operaciones, o la confirmación es mucho más fuerte, porque el doji es un equilibrio, entonces un precio, un punto donde todos los compradores y todos los vendedores compraron y vendieron al mismo precio, por lo tanto es el equilibrio perfecto. Por lo tanto, la próxima operación va a resolver si todos decidieron ir a comprar o todos decidieron ir a vender. Por eso son importantes ver doji y esperar qué va a pasar. No son muy comunes tampoco. Si aparece un doji en una tendencia sobre los 15 minutos, pueden ser más importantes porque es más difícil que durante ese tiempo de lapso todo se resuelva. Si lo ven cada un minuto, casi todos los gráficos tienen muchos doji. Pero cada un minuto son más bien doji al azar que realmente que información real de decisiones emocionales dentro del mercado. Cada un minuto por lo general no se toman esas decisiones.
Por lo tanto, mientras más sea el plazo, más fuerte también es la señal. Si están en una subida y aparece un doji, puede ser un giro, ya que el mercado está en una encrucijada. Vamos a ver ese tipo de velas también. Es mejor esperar una confirmación en una o dos sesiones. En una o dos porque puede ser rebote, en una o dos para eliminar el riesgo de señales falsas. Y algo más ilustrativo en el mercado con doji, lo que les decía yo era el equilibrio. Entonces, saltando al doji, que ya hemos visto los tres tipos básicos, vamos a ver patrones también básicos. Me preguntan si pueden hacer preguntas, prefiero que las hagamos al final. Cierto, se está grabando, pero no sé si después los van a subir. Por lo tanto, al final vamos a resolver preguntas. Estábamos terminando con el doji. Ahora lo que vamos a ver son algunos patrones que se forman. Primero patrones básicos que van a ser formados con una vela. Después vamos a ver patrones con dos velas y después patrones con tres velas. Y voy a mostrar patrones básicos y simples que cuando aparecen estadísticamente son muy fuertes. Por lo tanto, obviamente van a ser mejor para operar, pero tampoco es muy común verlos. Pero sí, los de una o dos velas aparecen mucho. Importante que los vamos leyendo bien. No son reglas 100% firmes de que algo va a ocurrir o que lo que yo les voy a decir va a ocurrir. Pero sí son estadísticamente más posibilidades de que ocurra. Y si saben por qué se crean ese tipo de patrones o de vela, van a saber qué está ocurriendo detrás del mercado. Por lo tanto, eso finalmente es lo que uno quiere saber. ¿Qué está ocurriendo sin necesidad de ir a leerme un libro o una estadística completa de qué está ocurriendo en el mercado para saber qué hacer? Sino leerlo de manera más rápida, sin ponerle tanto gráfico de información que la misma vela te está entregando o sumando esa información. Lo que vamos a ver van a ser las sombras. Las sombras, primero ustedes ya vieron cómo se crean. Máximo o mínimo, en las velas arriba y abajo se crean o se pueden crear estas sombras, que son los mismos máximos mínimos y después el mercado se empezó a devolver. O estaba cayendo, estando en un mínimo y empezó a subir. Y te genera esta línea o esta sombra. Así que primero una sombra en el cuerpo, aunque el cuerpo, perdón, es considerado la parte más importante de la vela, la sombra también proporciona gran información. Una sombra superior alta es importante cuando aparecen en un nivel alto de precios o en un área de resistencia o cuando el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Esto es porque está entrando una gran cantidad de ofertas a precios altos o bien evaporándose las compras, que simplemente están una pugna entre la compra y la venta, pero uno de los dos se resolvió. Si estaban todos muy comprados, aparecen muchas ventas en un precio muy alto, se resolvió que el mercado puede empezar a caer. O están tomando muchas utilidades, en el caso de que sean acciones. En cualquier caso, indica una sombra superior bajista, indica un avance en una, perdón, en una sombra superior bajista, indica un avance bajista. Lo voy a mostrar en el gráfico. Hay muchas señales, de hecho son cuatro, que se van a ver de este tipo. Dos que son muy típicos y dos que no se ven mucho, pero si se ven son interesantes también analizarlos. A su vez, una sombra inferior larga podría ser una señal de que los bajistas están perdiendo el control. Pero los vamos a ver en el gráfico para entenderlos mejor. Primero, la gran sombra inferior. Les dije de un principio que primero tienen que haber tendencias marcadas y ahí aparecían velas que son importantes. Si hay una tendencia bajista, aparece una gran sombra inferior. ¿Qué quiere decir? Que esta vela, en un minuto, fue una vela negra, tal cual como la vela anterior. Pero en la misma sesión que ustedes están observando, decide disparar o empiezan a aparecer compras. Probablemente tocó un precio de resistencia y empezaron a aparecer compras. Y fueron compras rápidas porque en la misma sesión se generó esta vela. O el mismo día, o el mismo minuto, o las mismas 4 horas. Por lo tanto, fue con mayor fuerza y te genera esta sombra. Ahí hay una señal, casi una confirmación con señal de que se puede resolver al alza o la tendencia se terminó porque todos empezaron a comprar. Yo no estoy viendo que existe una tendencia alcista, esto lo estoy viendo porque ya está en el gráfico, pero hasta ese minuto simplemente deberá ver que hay una tendencia bajista y aparece un doji, una sombra inferior. Importante. Más allá del cuerpo aquí lo importante es la sombra, porque la sombra me explica la reacción que hubo en el mercado. Ese cuerpo puede ser blanco o negro, pero lo puede generar siempre es pequeño. Lo importante aquí es
si tengo un alto índice de riesgo, hacer la operación de compra, o voy, espero la próxima vela que el cuerpo cierre por sobre el precio de cierre de la vela con la sombra inferior. Eso es la confirmación. Después de eso yo puedo hacer la compra. 100% que va a ocurrir en los casos, no va a ocurrir en el 100%, pero la posibilidad es mucho más alta. Ocurre en el instrumento que tú estás operando, empiezas a mirarlo y empiezas a buscar este tipo de sombra y cuántas veces se cumplió. Y así vais buscando patrones. Este patrón es básico, así se crea. Lo mismo ocurre si hay una gran sombra superior. Para ver o para que tenga peso, esta sombra o esta sombra superior tiene que haber una tendencia alcista. Así aparece una gran sombra superior. Esta fue una vela alcista. Y en la misma sesión empezaron a haber vendedores y decidieron hacerla caer. En la misma sesión, por lo tanto, te generó esta sombra superior. Por lo tanto, estas sombras tienen muchos nombres. De hecho, después las voy a mostrar en gráfico. Pero lo importante es leerlo por sombra superior, sombra inferior. Si hay una tendencia marcada, la tendencia, digo, la sombra tiene más peso. Y ahí hay un cambio de señal que ya es prácticamente un estudio básico de las tendencias del mercado. Lo mismo ocurre si esta vela está invertida. Al igual que en el caso anterior, no están en el gráfico, pero sí más adelante aparecen. Si hay una tendencia bajista y tengo una gran sombra superior, tengo esta misma vela que están viendo, pero invertida. La señal es la misma. Es exactamente lo mismo, solamente que el cuerpo se resolvió debajo. Y acá es lo mismo. Si tengo una tendencia alcista, tengo una gran sombra superior, pero también puede ser el caso de que aparezca una gran sombra inferior en vez de una gran sombra superior. Quiere decir que se denomina hombre colgado, hay muchos nombres, ¿verdad? Pero esa sombra superior, perdón, una sombra inferior, una tendencia alcista también es un cambio, una señal de cambio de tendencia. Finalmente es la misma vela, pero está abajo o el cuerpo quedó arriba. Quiere decir que bajó inmediatamente y después se resolvió subir. Pero la confirmación de la próxima vela debe indicar que hubo un cambio de tendencia. Entonces ahora vamos a ver líneas de velas sencillas. Entre estas, bueno, más allá de los nombres que aparecen acá, el martillo, el hombre colgado, la estrella fugaz, me parece que falta uno y son cuatro. Son las mismas velas que vimos anteriormente. Son estas, pero son los nombres o patrones que tienen. ¿Por qué las muestro las nombres? Porque son los muy, muy, muy típicos y siempre aparecen. Y si ven un informe de mercado, no aparece sombra superior o inferior, va a aparecer este tipo de nombre. Lo importante es lo que aparezca en el gráfico más que el nombre. Una de las más conocidas es el martillo, que tiene una sombra inferior larga y el cierre en el máximo y cerca de él. Se entiende como un signo alcista. El término martillo viene de que el mínimo que no se rompe, ni siquiera si lo golpeas con un martillo. Este es un martillo. Se supone que no se rompe ese mínimo ni con un martillo. Entonces aquí los vamos a ver en el gráfico con el nombre que tiene la literatura tradicional. Entonces ahí se pueden ver algunos martillos. Hay algo que no nombré, no sé si me pasé, pero las sombras confirman soportes. En el oro lo pueden ver en los 1520 durante todo el historial. Hay muchas sombras que están confirmando soporte. Después van a ver por qué las sombras confirman soporte. Pero es básicamente porque el precio llegó a un nivel mínimo y comenzaron a subir. Lo mismo ocurre en una tendencia alcista. Si hay sombras superiores, hay un máximo y atacó ese máximo y comenzaron a haber vendedores. Y te confirman soportes. Entonces estábamos viendo un martillo. Acá hay un hombre colgado que es lo mismo. Es un martillo pero en una tendencia alcista. El martillo por lo general está en una tendencia bajista. O sea, aparece un martillo en una tendencia alcista. Eso es lo que se denomina hombre colgado, que es una tendencia alcista con una vela con sombra inferior, que es lo que les nombraba yo, que les decía que esta misma vela invertida tiene la misma señal. Y la estrella fugaz es la vela, pero en sombra superior y una tendencia alcista. Si se fijan, para que esto tenga peso, tienen que haber tendencia marcada. Teniendo tendencias marcadas, pueden buscar estas señales como un doji para confirmar tendencia o una gran sombra superior para buscar un cambio de tendencia. Acá hay otra vela, pero aquí ya tiene dos, son dos velas en verdad. Es otra señal que se usa bastante. De hecho, se hacen varias estrategias en este tipo de velas.
que le denomina cubierta nube oscura, que la literatura lo tiene así, o también pauta penetrante, que es la misma pero invertida, que es lo que se denomina envolvente, o tipo de envolvente, que ya vamos a ver lo que significa la envolvente. En una tendencia alcista previa aparece una vela grande blanca, aquí aparece dos veces de hecho, hay una tendencia, una gran vela blanca, en la punta de la tendencia alcista. Luego abre sobre el cierre de una vela blanca que cierra y cierra abajo la mitad de la vela blanca. ¿Por qué debajo? Porque acuérdense que la mitad de la vela es una resistencia. Y por lo tanto cierra debajo y aparece esta línea o vela negra. Abre por encima y cierra debajo de la mitad de la vela. Y ahí aparece lo que se llama cubierta o cubierta de nube oscura. Es un envolvente o un tipo de envolvente. Aquí aparece dos veces antes de que la tendencia se confirme. También aparece un nombre colgado, un par de doji, una nueva vela y una nueva vela negra. Y ahí recién se confirma la. Y aún no se confirma, de hecho, la baja. Aparece otra vela que, no me, que me confirma la bajada. Y después aparecen velas negras. Y fíjate, tampoco es tan fácil verlas. Aparecen señales, pero no aparecen inmediatamente el cambio de tendencia. Hay que esperar más sesiones. Aquí lo mismo, pauta penetrante, tendencia bajista, una gran vela blanca, todas estas pautas son sacadas del oro, una gran vela blanca que abre debajo del cierre mínimo de la vela negra y cierra por encima del 50% de la vela negra. Y se confirma una pauta penetrante, que es lo mismo que una envolvente. Aquí voy a ver envolventes, que esto ya es como una forma de dos velas, que lo que voy a explicar es que estas dos velas se leen de esta manera porque juntas forman lo que es una gran sombra inferior o una gran sombra superior. Y así van a aparecer miles de velas. De hecho, si esto yo lo extrapolo a más tipos de patrones, los demás patrones lo que me quieren mostrar es esto. Siempre me van a llevar a una vela básica. Aquí está ocurriendo esto porque se resolvieron compradores y vendedores. Finalmente, si aprenden bien las primeras velas, que son las por qué se mueven estas velas, lo demás es más de lo mismo. Simplemente que está diluido en más velas. Envolventes, velas que son patrones bastante fuertes, de hecho, que también se repiten mucho. Si se dan cuenta, la primera es una envolvente alcista. ¿Por qué es una envolvente alcista? Porque hay una tendencia bajista y aparece una envolvente, está debajo. Lo que yo realmente estoy viendo ahí es una gran sombra inferior, si junto a esa sesión. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que este gráfico es de 4 horas. En algunos, bueno, la gran mayoría no aparecen gráficos de velas de 8 horas. Pero si yo viera esto cada 8 horas, yo estaría viendo una sombra inferior en vez de una envolvente. Y si la divido en dos sesiones, me encuentro con una envolvente. O si yo parto una gran sombra inferior, me voy a encontrar con una envolvente. Y lo mismo al lado derecho. Tendencia alcista, una gran sombra superior, una sombra inferior mucho más fuerte, y me encuentro con la envolvente, que la envuelve. De hecho, en las pautas anteriores es inverso, pero la tendencia o el símbolo es finalmente el mismo. ¿A qué me refiero con inverso? Que envuelve, hay una vela blanca y envuelve la vela negra. No sé si se fijan, no sé si ven el mouse. Gran vela blanca y gran vela negra, tendencia alcista para confirmar una tendencia bajista. En tendencia alcista. Aquí hay tendencia alcista y gran vela blanca y envuelve a la vela negra. Y te confirma tendencia bajista. Finalmente se come aún más fuerza la vela. El otro solamente hasta el 50%. Esta te la come completa. Por eso es más importante y más fuerte. Por la señal es la misma. Otra vela interesante. Yo creo que ya hemos visto lo básico, aquí voy a terminar. No lo quiero pasar muy rápido, porque en general siempre me dicen que esta parte la paso muy rápido. Pero por lo general, viendo este patrón, ya los demás que vienen no son muy importantes. Aquí voy a ver patrones con tres velas. Y finalmente voy a llegar a que estas velas me formen una gran vela importante que vimos en la primera parte. Tres soldados o tres cuervos negros. ¿A qué me refiero con esto? Cuando aparece una tendencia, cambio de tendencia, hay una gran sombra inferior. Había una tendencia bajista y comienza a aparecer una tendencia alcista.
para confirmar que esta tendencia es fuerte y es porque me aparecieron tres soldados. Quiere decir que la tendencia sí es realmente fuerte y hay más posibilidades de que la tendencia sea más larga que un simple rebote. Eso quiere decir realmente los tres soldados. Es firme, pero no se ve ni se repite mucho. Pero vamos a ver qué significan estos tres soldados para entender bien qué es lo que me está diciendo. Porque entraron muchos compradores durante tres sesiones distintas. Lo mismo al lado derecho. Tres cuervos negros, que son tres velas negras que se están repitiendo, que tienen semejante cuerpo con muy pequeña sombra. Un poquito más adelante lo vamos a ver qué significan estos tres cuerpos. Acá hay otro tipo que es golpe de triple pausa alcista. Esto es lo que se denomina un rebote técnico, pero a través de visto de vela japonesa. Este patrón tiene cuatro velas. Lo que me está indicando es, no son cambios de tendencia, sino continuación. O no perderme, no caer en el engaño de la vela. Entonces, ¿qué aparece? Hay una tendencia bajista, una sombra inferior, una especie de doji muy chiquitito, y aparecen tres velas blancas y después una vela negra. Esas son las cuatro velas, tres velas blancas y una vela negra. Por lo general, ahí me está diciendo que el rompimiento fue falso. Eso es lo que yo leería, pero lo que quiero hacer entender es que no es falso, simplemente eso, ahí aparece una vela, que típicamente es una vela que se denomina triple pauta alcista, porque lo que está haciendo más bien es un rebote. Si yo voy sumando esas velas, cayeron hasta el 50%, y me está diciendo que esté tranquilo, así es una compra, porque va a seguir subiendo. Que no lo vea como un rompimiento falso. Y lo mismo al lado derecho, golpe triple pauta bajista. Tres velas bajistas y aparece una vela alcista. No sé si ven el mouse, pero está en este lugar. Tres velas alcistas y aparece una gran vela blanca. ¿Qué ocurre? Bueno, miedo a que esto va a empezar a subir. Pero no, comienza a bajar. Entonces, a veces ver las velas desde un punto de vista de, no de una sola, sino de varias, para saber qué está ocurriendo en el complemento de la operación del gráfico. ¿Por qué aparece esta vela? Pero las tres velas anteriores eran importantes. Había una tendencia, hubo un cambio de señal abajo, entonces son para eliminar un poco los miedos respecto a que si acerté o no acerté la operación que estoy haciendo. No son muy fuertes este tipo de señales, porque ya estoy hablando de cuatro velas, cuatro sesiones que me están dando una señal. Por lo general, la gente no tiene tanta paciencia como para ver las velas, pero atendiendo las velas básicas y un par de velas complejas, van a poder entenderlo mejor. Pero lo más importante es entender el instrumento que ustedes están operando, porque ahí aparecen patrones que solamente en ese instrumento se dan. Y ahora voy a hacer un resumen de las velas que hemos visto. Se fijan, velas japonesas no es muy complejo. Lo podemos hacer complejo si nos podemos estudiar los más de 400 patrones que existen en el mercado. Pero simplemente estoy viendo lo mismo. Van a llegar siempre a esto. Los tres soldados significan una gran vela blanca. Los tres cuervos negros es una gran vela negra. La vela negra fue lo primero que vimos. Y sabemos cómo se crean. Que están entregando mucha fuerza, rompimientos, soporte, resistencia, señales. Y aquí hay un resumen gráfico y simple respecto a señales de velas. La primera parte de arriba son tendencias previas, tienen que estar marcadas, es casi una regla. Y hay una tendencia alcista. Y aparece una gran vela negra, esa es una envolvente. Tendencia alcista y aparece este hombre colgado o gran sombra superior, perdón, inferior, que es una señal de cambio de tendencia. Vuelve a ver una tendencia alcista, gran vela blanca y aparece un doji. Una señal de cambio de tendencia. Lo vean en los patrones, se fijan, los patrones se pueden ir mezclando. El doji también. ¿Qué espero? Siempre la confirmación. Esperen siempre la confirmación. Si les gusta el riesgo, no la esperen. Pero si le quieren proteger capital, esperen la confirmación. Lo mismo abajo. Tendencia bajista. Las tres de abajo. Tendencia bajista. Siempre una tendencia marcada. Una gran vela blanca. Una envolvente. Tendencia o cambio de tendencia o señal de cambio de tendencia que quiero esperar con una confirmación. Gran vela negra, tendencia bajista al medio, gran vela negra y una gran sombra superior en una tendencia bajista, cambio de tendencia. Y espero la confirmación y después tercero lo mismo, tendencia bajista, un doji y espero la confirmación. Y creo que con esto termino es señales que son más difíciles de ver, pero sí están. Por ejemplo, esa señal que están viendo al lado izquierdo de una tendencia marcada,
apareció en Apple y es el cambio de tendencia semanal donde se ve. Y es semanal. Una tendencia que ahora todo el mundo dice que estaba, y sumándome, pero ahí estaba y nadie, o muy pocos la leyeron o operaron o sacaron sus operaciones de compra en Apple. La pueden ver, búsquenla semanal. Tendencia alcista, un gap. También son súper importantes los gaps. Un gap, un doji, quiere decir que hubo un salto a un precio X, se resolvió compra y venta en el mismo nivel. Esto fue semanal. Un gap a la baja. Y la próxima vela negra rompe debajo de la vela blanca de las dos sesiones anteriores. Esa vela muy poco común, pero si aparecen son importantes. Hay patrones que son señales más fuertes. Sobre todo con doji porque el precio de equilibrio. Tendencia bajista, salto, un gap y después la próxima sesión otro gap, pero alcista con una vela blanca que rompe, cierra, perdón, encima de la vela o de la mitad de la vela negra. Cambio de tendencia. Casi esto ya está como confirmado. Son tres velas que te están dando la señal. Y las tendencias marcadas. Estos se llaman estrellas, tres estrellas creo que son. Y ya son tres gap de gam, tres gap, tres doji, perdón, de cambio de tendencia. Que básicamente es lo mismo. Pero fíjense lo que ocurre detrás. Simplemente hay un equilibrio, un precio, hubo un salto, que ocurrió un nuevo precio, o ocurrieron nuevas compras, pero se sigue equilibrando. Y después se resuelve, esto va a ser bajista, por lo tanto, un nuevo gap, un nuevo doji a un mismo nivel de precio. Y en este tipo de señales casi el 99% funciona, pero se ve el 0,01% de veces en el mercado. Pero son muy importantes que las conozcan. Son distintas a las anteriores, pero están y aparecen. Lo importante, creo que con esto termina, sí. Lo importante de la vela japonesa es haber aprendido a darse cuenta de cómo se crean y por qué se están moviendo, por qué hay detrás y por qué te genera esa figura con ese cuerpo y por qué genera esa sombra. Sabiendo eso, cualquier señal o patrón que van a encontrar va a estar bien fundamentado. Lo demás son patrones típicos que en algunos instrumentos aparecen, en otros instrumentos no van a aparecer nunca. Cuando tienen más peso, en sesiones más fuertes, pero hay que tener también más capital para aguantar la volatilidad de esas sesiones que sean más largas, perdón, de más tiempo. No sé si quieren resolver dudas, preguntas, o algunas me han puesto preguntas y las he ido contestando mientras voy filmando. He hablado, perdón. No sé si tienen dudas o consultas. Voy a dar, no sé, 2 o 3 minutos mientras las puedan escribir para ir contestándolas. Hasta ahora, en resumen, hemos visto lo más importante es un poco de la historia de las velas japonesas, cómo se crean, los tipos de velas básicas más importantes. Hay que dejar claro que hay velas que son mucho más complejas. Y que teniendo la base de las velas japonesas, obviamente van a poder entenderlos bien de cómo leerlas. También hablamos también sobre los tiempos que eran más fuertes las velas japonesas. Véalo de la siguiente forma, se me aparece un doji en una vela de 1 minuto. Un doji es primero un equilibrio porque el precio de compra y de venta, de compra y de venta, que de las compras y las ventas fueron al mismo precio. Se me aparece cada 1 minuto, a mí me importa el doji si ese precio fue una decisión que tomaron los inversionistas mismo en una sesión importante. Porque fue una decisión importante, pero si me aparece cada 1 minuto, en verdad qué importancia tiene, porque cada 1 minuto no hay una gran relevancia en el mercado. Puedo verlo como análisis intradía, que puede intradía o scalping que va a funcionar y funciona bien. Pero en análisis fuerte, mientras más fuerte, más larga sea la sesión, más fuerte es la señal. Porque la decisión y el tiempo de que más inversionistas lo puedan ver también va a ser mayor. Por lo tanto, un doji semanal, un doji mensual, un doji diario tiene mucho más peso con doji cada 1 minuto. Ese equilibrio por lo general no es un equilibrio falso. Un equilibrio que no hay una resolución de los inversionistas respecto a ese precio. Simplemente fue una casualidad que compraron 2 personas ese precio cada 1 minuto. Por eso tiene el tiempo es más importante. Ahora supuestamente, o estadísticamente igual es más bajo, pero probablemente mientras mayor el tiempo es más fuerte la señal. Mientras menor el tiempo la señal se hace más débil. No quiere decir que la señal no exista. Pero menos probable. Pero sí es más ventajoso por el hecho de operar intradía, mientras menos riesgo estáis asumiendo, menos tiempo estáis en el mercado, por lo tanto va a ser menos el riesgo que vaya a asumir. Pero ahí hay señal, yo creo que tomarías más en cuenta señales de sombras superiores e inferiores en intradía más que doji
en gráficos de 1 minuto me refiero, que no van a tener mucha relevancia. Pero cada 5 minutos sí puede ser más relevante. Entre 5 a 15 minutos, 30 minutos entre días son más relevantes las velas para poder tomar operaciones de compra de venta. Intradía. Estoy resolviendo las preguntas. No la he leído, pero sí la estoy diciendo mientras la estoy respondiendo. Pero me preguntaron en gráfico Doji qué tiempo es más adecuado utilizarlo y los gráficos de tiempo recomiendas para una persona de nivel medio. Que eso es lo que estaba contestando recién. No sé si tienen más dudas, consultas. Les voy a mandar mi correo si quieren el gráfico, el informe, el archivo de las velas. No es muy relevante tampoco lo que aparece. Hay mucha información en internet, pero tienen que filtrar muy bien para no enredarse con información que en verdad no va a ser relevante. Yo escribiendo el correo, cualquier consulta la pueden enviar a ese correo. Y la operación de intradía me defino cualquier operación que esté en menos tiempo que un gráfico diario, que abres y cierras durante el mismo día. Una operación de un gráfico de 1 minuto, una operación de gráfico de 5, de 15, de 30 o gráficos de 4 horas. Que el horizonte de tu inversión no pase de un día. A eso me refiero con intradía. ¿Tiene más dudas, consultas? Me agradezco la asistencia, las preguntas y el interés. Cuando me despido con ustedes, cualquier duda pueden enviarla al correo. Que esté muy bien.